Teleproyecto, declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Bienvenidos a esta nueva misión de Teleproyecto, Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en diversas formas. Hoy nos trasladamos a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, en España, para compartir la entrega de los trabajos que estudiantes avanzados presentaran al arquitecto Antonio Macià Mateu, director coordinador de arquitectura, con el análisis de las estructuras de edificios construidos, proyectados por reconocidos profesionales, a partir de la realización de maquetas cuya construcción pone en evidencia problemáticas concretas. Esta es la síntesis. Esto pasa si los apoyos además están, si estuvieran totalmente fijos, el anillo se abriría, cae hacia adentro y el anillo se abriría. Una vez están móviles, es cuando funcionan las bombas. La parte más importante del edificio es como la envolvente exterior, que el sistema que utiliza es el sistema Diabrit y los nudos. Lo que es la estructura se compone de una estructura de acero que va encofrada con cemento. ¿Y ese sistema se puede aplicar a un edificio que no sea en altura? Pienso que es una estructura que se puede llevar a cabo a lo mejor para edificios de la mitad de la altura o muchísima menos altura. Vale. ¿Están conectados con una punta de revolución en la parte de abajo y por dos bielas en la parte superior? Ambas puntas de revolución estaban conectadas por pistones hidráulicos que separaban, cuando separaban al máximo las dos juntas, se formaba una forma octogonal. Y bueno, cuando la es un poco desastre, ¿vale? La
la pieza original tiene como un ángulo de concreto, pero yo en el modelo lo que al mástil, la parte inferior, le puse una rótula para poder ir variando la inclinación en función de las tensiones que tú aplicas a la si vamos tirando de cada uno de los acallados, va cambiando la tensión y a su vez va cambiando también la inclinación que tiene el diente. Ya se abrirían todos. Como he dicho, está basada en la triangulación esta estructura y bueno, uno de los mayores problemas que se me presentaba era cómo conseguir que algunas partes de la estructura no tuviesen ningún soporte que llevara las tensiones hasta el terreno, como por ejemplo serían estas, o en la parte interior, en la parte donde se encuentra el escenario, que las cerchas se encuentran voladas y no existe ningún soporte. Bueno, bueno, aguanta. Aprobado. Bueno, son los bancos que diseñó Benedetta para el de camper. Entonces, digamos que estructuralmente lo que soporta digamos, la mayoría de las salas son estas tres barras de aquí abajo, que digamos que para esta pieza de aquí las une y consolida. Y aquí sí que hay una zona que las piezas están volando y así que digamos que soporta unos cortantes. Entonces, y luego ya tienen las partes de aquí arriba, aquí que están ocultas, pero digamos que aquí tienes otras barras que son solo para unión, para que no se chafen las piezas. Ahí después, de cara al siguiente trabajo, como habéis trabajado el mismo modelo, estaría bien que ese mismo planteamiento, después salieran dos propuestas totalmente diferentes, ¿no? Como lo que acabamos de comentar de un mueble y un edificio, un gran edificio como el de Sevilla, ¿no? Pues que con ese mismo planteamiento se pueda hacer una pequeña construcción o una gran construcción inmueble, ¿no? Por ejemplo. A simple vista parece que esté formado por nueve módulos independientes. Y esto está hecho para que cuando uno vaya subiendo la altura se vayan desapareciendo otros módulos. Y eso es para que sea más estable por el diente. Ya que aquí en la parte superior, en la última planta, hay una solución del diente de 0,3 centímetros de movimiento. Vale, para mantener la estabilidad se colocaron unos puntos perimetrales a diferentes alturas y el principal problema que tienen ha sido mantener la estabilidad de la estructura porque conforme cuando más alto era más se iba doblando los palitos que son los pilares. Nosotros hemos estado trabajando con las criaturas caminantes de viento de Ceollanse. No sé si se llaman realmente así en algún artículo. Y bueno, básicamente hemos partido del diseño de lo que sería una de las piernas, de lo que es el dibujo en 2D, a base de varilla y rótula. El funcionamiento consiste en un triángulo, que es este, y otro triángulo, que es el de aquí, que son indeformables. Y luego tenemos dos cuadriláteros que juegan con su deformada, que son los que producen la articulación del conjunto. Cada una de esas patas tiene que tener una simetría para generar equilibrio y convergen en un cigüeñal, un eje central, que produce un movimiento circular. Y bueno, dependiendo de la cantidad de piernas que le quieras poner al conjunto, tienes que desfasar el punto de unión con el cigüeñal o 180 grados o 120. La de 180 no funciona demasiado bien, funciona mucho mejor la de 120. La de 180 grados. Porque tiene dos movimientos diferentes. Entonces, mientras una apoya, la otra está despegándose y la otra está en el aire. Cuantas más divisiones produzcas en lo que sería el círculo de rotación, más apoyos tienes simultáneamente en el conjunto. Bueno, este sería el movimiento. Sobre todo en los pies es donde se ve el movimiento. A la hora de ponerlo en el suelo, no hemos conseguido que pueda caminar, porque tiene que vencer todavía más rozamiento. Bueno, lo que queríamos diferenciar es con la madera la compresión y las tracciones con el alambre. A grandes rasgos se podría decir que se trata de un mallazo a compresión, tanto la parte superior como inferior,
y esos dos mallazos están unidos y rigidizados por la propia tracción, como podemos ver en el primer modelo de prueba que hicimos. Destacar sobre todo a la hora del montaje el ir colocando módulos que estén perfectamente cerrados y rigidizados por sí mismos, porque obviamente si intentamos hacer el montaje de la estructura por piezas separadas que no estén conectadas, no va a ningún sitio porque la rigidez de esta estructura sale de la pieza base que es el tetraedro. Podemos mostrar de una forma totalmente diferenciada cómo son los dos esfuerzos principales de la estructura. Por tanto, dejamos en dos planos totalmente inamovibles, la compresión y la parte de tracción, sería la parte que jugaría. Entonces, en este estado vemos que se tensa y funciona, pero si le diéramos la vuelta y cortáramos el hilo de pescar, estaría totalmente chafado en el mismo plano y no serviría para absolutamente nada. Lleva el logo de la Santísima Trinidad, que al final es lo que debería haber pintado Dalí para la embocadura del teatro Figueras. Y esta estructura, al final, lo más importante es el nudo. O sea, todo se basa a partir del nudo. El grado de libertad está en estos, y estos son los que están arriostados. Entonces, lo que permite es el movimiento. Estas barras, pues, las he taladrado, pero claro, cuando metes el taladro no siempre es perpendicular del todo. Entonces, había excentricidad y una cosa muy importante para montarla ha sido montar los módulos por las X. Entonces yo las dejaba caer y a partir de ahí ya las ensamblaba, pero barra por barra rompe. Entonces se generaban unas excentricidades que eran muy fuertes. Y nada, luego el sistema de la vidriera es un sistema de tijera sencillo con DM y con la pizarra. Lo que veis es la iglesia de Santo Antonio de Polana, de Cabrillo López, en Mozambique. Es a escala 1,50 y son una maqueta de 40 centímetros de base y 40 centímetros de altura. Lo primero que hay que ver es que no tiene ningún tipo de apoyo interior, excepto los pies y apoyos exteriores que tiene la estructura de base. Explicamos por el proceso constructivo, que empezamos primero haciéndolo por piezas y pegamos con cola caliente. Hicimos primero una prueba en origami, simplemente para ver por el peso propio del papel, que es mínimo, cómo aguantaría la estructura, y ya empieza a abrirse. En cuanto le picas una carga, desaparece toda la estabilidad que tiene la estructura y se hace. Claro, ahí ya aprendimos que necesitamos los apoyos, los 16 apoyos de la base. En principio deberían saltar los apoyos en caso de que fuera mucho más peso. Pero una forma de ver es el cuca horizontal, sí. Claro. El resultado final. Y ya en este segundo prototipo, al tener el problema de fricción con el hilo y los componentes, en este prototipo lo que son las hendiduras se plantean de un mayor tamaño, lo que es el doble de lo que se había planteado en las dos primeras, y ya no existe ese problema de fricción que había entre el cable y los bloques. En un principio lo planteé como en esta, con un único hilo que pues siguiese un único recorrido, pero digamos que cojeaba. Entonces planteé un segundo método en el que existe dos hilos distintos. Son el primer hilo, pertenecen todos a la barra más alargada, y el segundo hilo pertenecen de la segunda barra más alargada. Y a partir de allí, con la superestructura, fui colocando y este es el resultado. Una tipología como es esta, ¿no? Una tipología compleja como es la tensegridad, ¿no? Y esta evolución la marca perfectamente, ¿no? Como de una manera intuitiva aparecen unas primeras propuestas y se ponen de manifiesto unos problemas. Esos problemas empiezan a tener solución, pero aparecen otros o no terminan de estar resueltos, hasta que finalmente todos esos problemas se resuelven. Este anillo, ese
cilindro hueco que se encuentra flotando en el centro, que bueno, que se encuentra pues sujeto por un sistema de tensores metálicos y algunos cables sujetos por una serie de pilares que van por todo el perímetro. Y bueno, en cuanto a la maqueta, lo que son las cuerdas de abajo, sencillo, sin problema, porque tiene esa inclinación hacia abajo que sujetaba bastante bien. Los problemas venían con la fila de arriba, porque bueno, pues al tensarlo pues se desplomaba completamente por tener esa inclinación hacia arriba. Bueno, el problema se solucionó en cuanto llegué a la rigidización de esos dos anillos separados, porque bueno, separados no funcionaban, porque el de abajo, pues como digo, sí que se sustentaba bastante bien, pero el de arriba pues desplomaba completamente. Pero al rigidizarlo mediante esos alambres, generando pues ese anillo, ese cilindro hueco, como el estadio verdadero, pues ya sí que se podía. Se contrapone a Fuller y dice que para hacer una estructura ligera lo que hay que utilizar son elementos grandes y pesados. Y entonces, no sé, para él, cuanto más grande sea el elemento, menos uniones debe de haber en el elemento para que haya una continuidad. Entonces empieza con unos sistemas en los que, sin uniones, ya por tracción y compresión establece una estabilidad. Y a partir de estos empieza a ver cómo puede eliminar al máximo el número, tanto el número de barras como el número de nudos, a partir de nudos muy grandes y barras grandes. Tampoco llegó a construir mucho esta estructura, una estructura muy parecida la hizo en Camerún, que tampoco tenían los mejores sistemas constructivos del momento. Entonces es una estructura de madera con unos nudos y unas pletinas de acero que se trajo él desde Estados Unidos. Entonces yo lo que he hecho es el diseño del nudo. Es un nudo totalmente articulado que a partir de ese tetraedro tridimensional va rigidizando toda la estructura y ahora no lo puedes mover. Y además aquí también se ve lo que antes hemos visto con el edificio de la iglesia, ¿no? Como, algo que es muy básico, ¿no? Como fijaos cómo en un pórtico de estas características hay unas puertas horizontales que tienden a abrirlo, ¿no? Entonces, al final, la maqueta, bueno, se ve aquí porque aquí está recubierto con la tela tensada. La hice de alambre porque estuve probando con diferentes materiales, como la fibra de vidrio, incluso imprimiendo la pieza, pero al someterla a la flexión o a las tracciones, pues partía así. La compatibilidad de la geometría aquí ya es fundamental, ¿no? Y entonces sí que... Ayúdale. Sí que se abre. Sí que se abre, ¿no? Pero fíjate que ahí falta también rigidez, ¿no? En las telas. En las telas falta rigidez porque tendría que estar traccionada y por eso al arrugarse está en compresión. Necesita como unas costillas, ¿no? Que le permitan. Y bueno, el concepto de este modelo parte de una serie de secciones pentagonales que se van articulando sobre un mismo eje. Esas secciones van cambiando de escala y además se van trabando de forma invertida. Para ir cambiando la posición. Entonces, para generar este envolvente, lo que se hace es, a través de los vértices de esos pentágonos, se va tejiendo una serie de hélices que van dando todo el contorno y nos generan esta forma, al final, como una especie de caracola. Entonces, estas secciones se someten a una torsión bastante fuerte y para ir corrigiendo toda esa torsión que se genera, se van trabando una serie de viguetas que van articulando todas estas hélices formadas. Luego, esas viguetas, para darle más consistencia, más forma, se le coge una capa que la tensa y sobre esa capa ya se pondría ya lo que sería el revestimiento, que sería una serie de lamas. Bueno, en mi caso también era una escultura de Nelson y también trata la tensibilidad. En este caso es como poder sostener una pieza bastante maciza solo con unos tensores que son de un peso mucho menor, pueden sujetar a esta pieza en lo que es en el aire. Entonces aquí la clave es que parte de siempre de un módulo como un módulo X en que todas las tensiones, todos los cables tienen que estar tensados, y lo que hace es transformar uno de ellos en uno de cuatro cables tensados para que haga como una base tensada para que sujete a lo que es la otra pieza. Pero claro, solo con eso no basta para que se mantenga en pie, necesita unos tensores rigidizadores que mantengan, digamos, el equilibrio en todas las partes. Entonces, digamos que hace como dos subestructuras, una es la superior y la otra la inferior. Lo que hace es
rigidizar toda esta pieza hasta por aquí, por esta zona, para que se sujete, entonces volcaría. Pero al estar esto tensado, lo que hace es tensar todo el conjunto. Sí, y bueno, esta es la estructura del mercado de Santa Caterina, que mediante la forma de triángulo, como hemos visto, consigue lucidez para salvar las grandes luces que tenían que cubrir en el mercado. La estructura de abajo arriba se soporta sobre unos macizos de hormigón armado que están incluidos, ¿no? Dentro de los mismos puestos del mercado, además del conjunto este de pilares que llaman en forma de haz de tubos, tubulares de acero, que están en los extremos. Este planteamiento, ¿no? Este mercado, esta estructura con esas dimensiones podría tener una solución mucho más sencilla, ¿no? Pues son luces grandes, hay unas estructuras que pueden ser pórticos grandes con la misma tipología de estructura triangular, como pueden ser incluso curvos, rectos, etc. Eso sería como una solución estándar y convencional, ¿no? Vale, pues hemos hecho el aviario de Londres, de Brands, que consiste en cuatro mástiles formando dos subes y abiertas hacia afuera, con articuladas por debajo, y cuatro tetraedros que vuelan por encima de estos mástiles. Los tetraedros son de diferente tamaño porque el emplazamiento es una ladera, entonces los apoyos tienen a diferente altura. Y luego, bueno, los hilos que hacen que esté en equilibrio, pero que le permiten movimiento a todo conjunto. Esto es un sistema conjunto. En el momento que se mueve uno, se empieza a desplazar todo. La maqueta, en este caso, los pilares se van articulados y sí que permiten las direcciones en ese sentido, pero conectan en tierra, pensándolo. Y bueno, vamos a probar un poco para que veáis el movimiento del pilar. Bueno, el pabellón abierto, que es la del estadio, y tiene la peculiaridad de que tiene que salvar una luz de 30 metros, ¿no? Con un pórtico, con una viga HB de 400. Entonces, la peculiaridad que tiene es que utiliza los tensores, y lo que queríamos era un poco analizar el porqué y demostrarlo, incluso hacer una maqueta donde pudiéramos probar, o sea, que fuera experimental, para lo cual hemos colocado unos tensores con un sistema de medida, y para simular la carga hemos colocado un tensor central y con un pie de rey lo que hacemos es medimos las flechas en el centro del barco. Se hizo a base de un esqueleto de madera, son 22 marcos de madera que van girados uno respecto del posterior 15 grados y van formando una espiral. Esta fracción hace como tres espirales a lo largo de la estructura. Yo he representado simplemente una de las espirales y las otras dos serían idénticos. Y los 22 marcos van atornillados con listones de madera en uniones rígidas. Y además tiene como otra estructura que eleva el conjunto mediante un puente por el que se puede transitar. El proyecto quiere recordar a lo que es una capilla gótica, generando en medio pues una nave principal con pasillos laterales y también un poco pues la composición de tres niveles de árboles con distintas escalas. Hablamos de tres plantas de árboles, en la que la planta inferior tiene solo cuatro, la superior tiene cuatro, pero tiene otras ramificaciones que se unen a una estructura que van en el exterior, y ya la última planta con 16 árboles, cada uno los más pequeños, y sobre todo la importancia de este sistema estructural es la simetría entre ellos y que todo sea absolutamente igual y vamos, que no haya ningún punto que sea distinto a otro. Lo que haría es varillas se unen de dos a dos, como podemos ver en esta unión de aquí, y en distintas posiciones, pues, por supuesto, para que no choquen. Y esta sería la unión entre un árbol de una escala inferior con el de arriba. He hecho el Rolex Living Center de Sanans, que es una estructura de un forjado post-tensado que apoya sobre una losa de hormigón
y sobre la que se levantan unos pilares y una cubierta de vigas metálicas que se han flectado previamente y viguetas de madera que encajan en las mismas. Y no sé, en cuanto a temas, por un lado, que para este post-tensado del hormigón hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de las superficies, de cómo tienen que haber algunas que se abran y otras que se comprimen, y por eso en parte como que los huecos liberan esas tensiones. Luego que en parte también gracias a la estructura de la cubierta, que también tiene una estructura que no he podido hacer de ciertas cruces en algunos de los nudos y demás, apoyan estas aberturas, y es lo que permite realmente que los pilares puedan ser tan esbeltos, porque son de 17 centímetros y cubren luces de 1 metro. O sea que lo que busca Nevan en parte era simplificar esta estructura de los pilares. Esta era una estructura bidireccional con plano, se basa un poco en la geometría, se basa, ¿no?, en la geometría de la de barras simples. De hecho, los nudos están puestos en esas direcciones. Lo que pasa es que la geometría es bastante complicada, o sea, aquí ni punto gordo ni nada, en el momento que, de hecho, no termina de abrirse del todo. Claro, por los temas de compatibilidad geométrica, ¿no?, que hablamos. Sí, también es cierto que tiene los puntos débiles, que también los he debilitado más, pero porque estaba buscando el punto, y también busqué con el material de cartón de pluma por lo de tracción, compresión, tracción, porque la madera tenía mucha flexión. Además, de hecho, en vertical, si la tensáramos, sí, pero ni se apoya en el suelo y tampoco en el aire, pero es que está tampoco. O sea, es un poco... Este era un modelo también transformable, pero no de barras, sino de planos. Bueno, se trata de el pabellón, se llama la SE, de la Expo de Zaragoza de 2008, de Rick Ruiz Heli. Se trata de una estructura que se basaba en poderse quitar, ¿no?, cuando fuera necesario. Entonces se plasmó para su retirada, ¿no? En realidad, lo que es la estructura metálica queda por dentro y se crea una cáscara, ¿no?, de fibra de vidrio, que sería como esta, hecha en aluminio, en donde se generan unos patrones con ETFE, ¿no?, con plástico, que quieren simular como a las gotas de agua, en referencia también al nombre de la SED, ¿no? La torre mide 300 metros de altura y tiene 100 plantas. La peculiaridad de este edificio al final es que son barras tubulares verticales, que son todas las que nos someten a una carga de compresión, pero al final ese edificio, si no tuviera estos tensores, que son una cercha vertical, el edificio pandearía, pues, a viento. Actualmente, en el punto más alto, está leyendo que tiene una pequeña flecha de 12 centímetros, que además sí se mueve ya el edificio. Y bueno, y aquí, ahora porque está todo tenso, pero he hecho la prueba de si quito los tensores, el edificio ahora se mueve un poco, pero antes pues bailaba mucho. Y apretando bien los tensores, pues ya ganamos estabilidad. Elegí esta casa de Eli, que se sitúa en la Sierra de Madrid, dos cosas. Una porque utilizaba un ajuste en seco, y otra cosa porque, digamos, ellos construían un kit, partían el edificio en trozos de tableros de madera y lo montaban allí en eso de 10 días, estaba la estructura montada. Con el paso del estudio de la vivienda, pues temas de cómo se impermeabilizaba la vivienda, de cómo se acaba de armar, porque lo metálico que veis son los apoyos o los anclajes que hace en la obra para construirla. No es lo que se deja fijo en la obra, o sea, una vez está construida, porque tanto en base como en cubierta ponen una cinta como adhesiva, también de sellado y demás, que lo que hace es como coser las tres caras que necesita para que se apoye la cubierta y de esa manera dejarlo como rígido, ¿no? Los hilos, ¿no?, y que de todos ellos van como atándose en esta dirección y luego en la dirección opuesta para ir como
como cosiéndose, ¿no? Y luego parte como de los hilos inferiores que forman los anillos, que son los que le dan la fuerza si no se van abriendo. Por eso ahora se ve como que no están muy verticales porque se me han ido como abriendo. Claro, pero cuando tenso mucho parte el hilo, porque el tornillo lo parte. Claro, y luego también otro de los inconvenientes, por ejemplo, que tenía es que yo al principio partía de un hilo continuo que iba haciendo, por eso no le puse como prisioneros en estos puntos, pero no me daba como para poder tensarlo, porque esto se me quedaba como moviéndose todo el rato. Entonces después tuve que volver a ir tensando todos estos de aquí, por eso se ha quedado como más hilos sueltos. Todos estos postes estaban empotrados en el suelo, sí. Están empotrados, ¿no? Y todo esto ya es un sistema que cuelga sobre esto. Sí. ¿Cómo lo has montado? ¿Cómo lo has hecho? Pues casi me muero en el intento. Bueno, pues primero me hice como, bueno, lo he puesto aquí, tuve que ir marcándome como todos estos puntos que realmente no existen, pero claro, yo necesitaba mover una referencia para poder saber dónde tengo que ir colocándolos. Si la perfectamos, pues bueno, ponerle peso. Esta plancha es de aluminio y con 4 kilos más o menos consigue mantener una plancha horizontal. Cosas que, como se ve, tienen un pequeño movimiento que también pasaba en la mesa. La mesa, conforme iba pasando la gente, y tenía una pequeña ondulación. Hay vídeos que se ve. Bueno, la otra es la de acero. Finalmente, y Shigami también optó por hacerlo de acero, ya que obviamente resiste bastante más que el aluminio y se deforma también menos. A ver si se hunde la mesa. Cubo está poniendo de... No soy el acero, pero el plástico. El cubo no aguanta. No llega ni siquiera a poner. Pero en el tema de los forjados, donde sí que habría mucha carga variable, sí que sería peligroso por el tema del movimiento. La parte como más complicada y como que más trabajo me ha costado, bueno, primero el que me tenía que crear como una estructura porque no era posible hacerlo sin tener una base de techo. Entonces me tuve que crear como la estructura y lo que puedo extraer de aquí pues es que, o sea, bueno, primero que cada tela necesita unas tensiones diferentes, porque aquí he utilizado dos telas diferentes, una que es un poco más gruesa y otra que es un poco transparente, entonces necesita tensiones bastante distintas, ya he tenido que tensar un poco más. Y aquí tiene, o sea, esto parte como que tiene dos tipos de apoyo diferentes, los apoyos simples que serían estos. Y esto es aquí al techo, y aquí tiene dos que van directamente al pilar, digamos, unos que son móviles, que tiene, arriba tiene como unas guías que yo lo he puesto así para poder cambiarlo, y abajo tiene unos pesos de claro, para cumplir con estas tensiones, pues la tensión que crea esto necesita bastante peso. Al ser las telas, pues son unos 75 gramos que lo que he puesto, más o menos me funcionaba bien y no me creaban arrugas. Variar la forma que aquí se ve de diferentes formas. Desde aquí, por ejemplo, se ve como que si quitas un punto de apoyo se te arruga, se te queda con eso, pues puedes ir cambiando y. Por eso era la idea que tenía era hacer así para ver cómo funcionaban las telas y cómo realmente, pues si le das más tensión o menos, esto se levanta o se queda. La estructura principal son estas vigas que recorren tanto la cubierta como las paredes y que se van interlazando, se van entrelazando. Entonces, debido a esta intersección que se produce, las cargas se reparten por el propio cerramiento de la estructura, que es la propia estructura, y no es necesario ningún pilar intermedio en el interior. Además de la estructura de vigas como principal, también está como secundaria las placas que se le colocan, ya que ayudan en efectos de viento y demás a que se estabilice el conjunto. Y luego la maqueta, pues lo que he realizado, porque, o sea, realmente estas vigas se encuentran soldadas en la unidad, entonces, para intentar conseguir ese efecto de soldado,
he creado unas muescas entre viga y viga como para ir entrelazándolas con los ojos, porque cortándolas pues se perdía esa continuidad y la rigidez de ese material. El Pas Mirren de Werner Scholl. Y nada, básicamente la estructura de la pieza es el edificio en sí, el edificio es la estructura. Y bueno, con este voladizo que tiene de 16 metros, es normal que la pieza tienda a volcar, ¿no? por la ladera. Pero esto no sucede porque dispone de una planta técnica, ¿no? Que si creásemos espacialmente un eje, un plano que pasase por el punto donde sale el voladizo, del plano hacia el terreno, disponemos de una masa que impide que esto vuelque, ¿no? Que es el sótano, la planta que es, y bueno, y en cuanto a, para simular la complejidad de la maqueta reside en que está simulando el hormigón, el hormigón armado, y claro, para eso todas las uniones tienen que ser como homogéneas, como el mismo hormigón, ¿no? Entonces está encolado y atornillado por todos los sitios. Y bueno, para simular la masa esta de que impide que vuelque, está atornillado. Tú me dijiste que hiciese un cable para tensarlo, pero era lo mismo simplemente atornillarlo a un taco de madera que está aquí abajo, que no se ve, a la base. Entonces es imposible luego que... Y en cuanto a ponerlo en carga, no lo he probado, pero bueno, esto... le puedes tirar al suelo, dale patadas que no se rompe, ¿sabes? y nada, no sé cuánto aguantarán, no lo he probado, pero está muy rígido. Es todo para el propio edificio. Es un edificio de viviendas donde la estructura configura la totalidad del espacio doméstico de las personas y configura cada una de las estancias, siendo esta realizada en dos niveles diferentes, como cualquier estructura. El nivel de la estructura vertical y el nivel de la estructura horizontal. En cuanto a nivel horizontal, lo resuelve mediante esta losa continua que se repite de planta a planta de 20 centímetros, que a su vez cuenta con una serie de puntos singulares en ella, que son los balcones. Todo el cerramiento exterior y sobre todo los balcones se realiza mediante el plegado de la propia losa, como se aprecia o se intenta demostrar con la materialización de ejecución con el mismo material. Y estos balcones a su vez tienen otra particularidad, y es que han sido ejecutados no solo con este plegado, sino con una especie de acartelamiento, todo en hormigón, que si os asomáis un poquito así, bajáis la mirada, lo veréis justo en los pilares, como se puede, si lo ves aquí, que están ejecutados con estos moldes de aquí, pues si os queréis pasar. Y así ya tenemos resuelta la estructura horizontal de toda la torre, del gran empotramiento este en altura. La idea principal es que los arquitectos trataron de evocar la idea del mimbre y de esas maderas que se van como entretejiendo para generar un espacio de almacenaje de cosas vinculadas con lo agrícola, ¿no? Que al final es un poco como una cesta grande de mimbre. Lo interesante de este edificio es que está construido en seco, por entero. Entonces, bueno, yo he distinguido como tres partes, como tres fragmentos. La primera es la de los soportes. Bueno, lo más importante para hacer esta maqueta ha sido, yo creo, la estandarización, porque no es una maqueta de prueba y error, sino que todas las piezas tienen que estar perfectamente medidas y cortadas para que ninguna se vaya, porque solo funciona y es estable globalmente cuando todas están ya encajadas y todas las uniones han cerrado. Cada uno de ellos tiene una medida un poco distinta y una inclinación un poco distinta. Entonces hay que tenerlos como muy estandarizados y saber cuántos de cada tipología. Y de esta forma llegamos al final del presente programa de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en alguno de los canales digitales que ponemos a su consideración. Hasta la próxima.
tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones, ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. Otro servicio de Teleproyecto, la construcción en imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.